Que habéis sido los primeros en tocar en el U-Rock de este año. ¿Qué se siente al ser los primeros que abrís este concierto? Está bien, es agradable siempre ser los primeros. Pues por lo general parece ser que la opinión es buena, o sea, el sonido ha sido bastante bueno. ¿Volveríais a tocar en algún festival como estos? ¿Vais a volver a presentaros otras ediciones? Sí, yo creo que sí, ha merecido la pena tocar aquí, mola mucho. Yo preferiría haber salido el último, pero el último de todos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cierra el cartel, ¿no? Claro, cerrar el cartel, eso es lo mejor, pero bueno, salir segundos está bien. Es un honor también tocar aquí, vamos, un placer. Sí, porque además en el Rock in Rio ganasteis, ¿no?, también un concurso. Sí, quedamos primeros del concurso Destino Rock in Rio, el año pasado, y tocamos el 4 de julio con Orishas y Delincuentes en el Hot Stage. Estamos con Terminal 6, llevamos un año con el grupo y la verdad que va muy bien. Estamos muy contentos de estar aquí en el Universia Rock. Tuvimos muchos votos por internet y estamos súper contentos. Y en enero grabamos el primer disco, a ver cómo nos sale. No, en serio, estamos muy agradecidos de estar aquí en el Universia Rock. Cuando nos llamaron, la verdad que fue flipante para nosotros pasar de hacer cola en la Riviera para ver a grupos, como por ejemplo a los Kiss, que va a ver a Álvaro en breve. A tocar en el Palacio de Deportes, sí. De venir aquí a ver conciertos, a estar en el catering y en el camerino, la verdad que es un cambio importante que esperamos que siga así. Y el disco, pues nada, lo vamos a autoproducir, estamos buscando manager y distribuidora. Hola. Porque todas las que hemos conectado están quebrando automáticamente. Bueno, estamos con Mares, los ganadores de la fase nacional del U-Rock, ¿no? Y los terceros a nivel iberoamericano, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Pensabais que ibais a quedar en esta posición? Pues la verdad es que no. Cuando nos apuntamos dijimos, bueno, a ver si suena la flauta. Y la flauta sonó, bueno, no sonó. Hicimos que sonara, porque estuvimos todos los días diciendo a la gente votando. Y luego conseguimos estar entre los 10 primeros, luego el jurado nos eligió. Y oye, pues la verdad es que es todo un honor. Lo más importante de nuestra vida, y nos lo pasamos súper bien en el escenario. Y yo creo que eso se transmite y al final es lo que cuenta, ¿no? Pasárselo bien tú, para hacérselo pasar bien al público. Y durante una hora de concierto que se olviden de sus problemas. Estamos con Alem, soy los ganadores máximos, ¿no?, del concurso iberoamericano de maquetas de Universia, ¿no?, del U-Rock. ¿Cómo os sentís? ¿Os esperabais haber ganado? Bueno, en realidad teníamos muchas ganas, como creo que todas las bandas que participaron, pero no lo esperábamos. No esperábamos ganar y bueno, había muy buen nivel, muchas bandas de muchos países con muy buen nivel y bueno. En realidad sí lo esperábamos, pero está. No lo queríamos decir, no lo queríamos hacer. No, nos teníamos confianza.
como todas las bandas, supongo, porque por algo participás en un concurso. ¿Y por qué os presentasteis vosotros, ahora que lo dices? Y nos presentamos porque, bueno, vimos que era una oportunidad para mostrar lo que hacemos, vimos que era una buena oportunidad para mostrar lo que hacemos a nivel local, porque la primera fase era local. Y luego, bueno, cuando ganamos la fase local y pasamos a esta final internacional, ahí sí ya empezamos a soñar un poco más con, bueno, con ganar este premio, con venir a tocar acá a Madrid, a La Riviera, que sabemos que es un lugar legendario. Y bueno, lentamente veíamos que se iban dando las cosas a nivel de votación de la gente, ¿no? Porque te ponía las posiciones, las primeras tres posiciones, veíamos que siempre estábamos ahí arriba o peleando los primeros lugares. También te da un poco de ánimo, ¿no? Porque claro, y luego, bueno, el jurado ratificó lo que el público también decidió. Un 9,42, creo. 9,42, votación de 14 jurados diferentes, ¿no? Porque eran 14, uno por cada país. Es una buena media. Es una buena media. Aparte no era uno, era un grupo de jurados, porque por ejemplo en Uruguay había productores, todos eran cuatro jurados, y en algunos otros países también eran cuatro jurados, tres jurados. Así que bueno, muy agradecidos a Universia por habernos traído acá a Madrid. La pasamos muy bien. Nos estamos divirtiendo mucho acá. Yo creo que la evolución es más personal nuestra, de como grupo, de aguantar ya 7 años y medio juntos, en momentos duros, momentos buenísimos, momentos malos, y yo creo que lo difícil de una banda es mantenerse, y sobre todo que con el tiempo lo que hemos hecho es disfrutar de la música mucho más de lo que lo hacíamos antes, ¿no? Yo creo que antes nos gustaba la música, pero también teníamos como una meta que conseguir con esa música, y ahora nuestra meta es hacer lo que hemos hecho hoy, que nos lo hemos pasado muy muy bien en el escenario, y cuando ocurre eso, las otras metas vienen después, ¿no? Creo yo. Bueno, estamos con Sidecar, son el último, sois el último grupo que va a tocar en el Urrock hoy. ¿Y cómo surge vuestra colaboración en esta experiencia? Pues la verdad que nos lo propusieron, estábamos terminando, prácticamente hemos terminado la pila de conciertos, ¿no?, que hemos dado todo este año. Lo iba a decir gira, pero como hemos terminado la gira hace 1000 años, seguimos, ¿no? Pero vamos, estamos metiéndonos a grabar un disco y pues fue como, ¿queréis tocar en La Riviera este día?, ¿no? Salió ahí como un poco de repente y nos gusta mucho tocar, ¿no?, y de cabeza. ¿Qué consejos podríais darles a ellos que están empezando? Pues que no paren de dar conciertos, que es lo más importante de todo, y que se lo crean. Que si no se lo creen ellos al subirse al escenario, no se lo va a creer la gente de fuera. ¿A vosotros os pasaba eso al principio? ¿Os costaba haceros con el público? Hombre, nosotros siempre hemos sido muy punkis en ese aspecto. O sea, nos ha dado igual lo que diga la gente. O sea, nos da lo mismo tocar para 10 que para 40.000, ¿sabes? O sea, vamos a hacer lo mismo. Entonces, mientras nosotros estemos disfrutando, la gente lo nota. Entonces, nos importa bastante poco lo que, ¿sabes? Mientras lo estamos pasando nosotros bien, está todo bien.